Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos y por haberos conectado a este seminario, que, bueno, a nosotros desde Plena personalmente nos parecía especialmente interesante y además un tema que creemos que tenemos que empezar a trabajar y poder reflexionar sobre él todos juntos, o sea que esperamos que sea un espacio muy productivo. Por poneros un poquito en contexto, bueno, este seminario, ¿no? Como decimos, surge un poco de esta preocupación que vemos tanto de las profesionales y familiares, de menores y de personas adultas también, con el uso de algunas prácticas que desde Plena llamamos prácticas restrictivas. Y ahora explicaré un poquito más a qué nos referimos, ¿vale? Para que cuando oigáis ese término a lo largo del seminario podáis saber exactamente a qué nos referimos. Sabemos que, bueno, sobre todo, ¿no?, en espacios de aula a los que nos vamos a referir hoy, pues la situación es compleja, ¿no? Son grupos muy diversos, muchas veces ratios muy pequeñas que hacen que, ¿no?, que nos parezca que este tipo de prácticas son nuestra única solución viable, pero bueno, además de por todas las implicaciones éticas y legales de las que tanto Alba como Vicky nos hablarán hoy, nos parece importante que pongamos el foco en este tipo de prácticas. Desde la óptica de que la evidencia nos dice que en realidad no son efectivas para las conductas que nos preocupan, porque contienen, ¿no? Estamos acostumbrados a oír hablar no tanto de prácticas restrictivas, pero sí de contenciones mecánicas y físicas. Es verdad que contienen una situación compleja en un momento, pero está demostrado que no tienen funciones terapéuticas, como algunas veces hemos oído también a largo plazo, y por eso no solo no mejoran la situación, sino que en muchos casos generan como otras conductas que nos preocupan en el futuro. Sobre todo estamos trabajando este tipo de prácticas con personas adultas y bueno, ¿de dónde surge un poco la preocupación para hablar de este tipo de prácticas? Queríamos poner en valor que es un tema que surge a través de la Red de Todos Somos Todas, que es un grupo que está formado por familiares de personas con grandes necesidades de apoyo, profesionales que trabajan apoyándolas en el día a día y algunas personas con discapacidad también. Este grupo de trabajo, de reflexión, en 2015 surge con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de una parte del colectivo de personas con discapacidad intelectual a las que quizás desde Plena Inclusión no se estaba pudiendo dar respuesta, ¿no? O se estaban generando iniciativas, actividades que no se correspondían con su realidad. Entonces, desde esa óptica de intentar dar respuesta, ¿no? De ahí el nombre en su día era Todos Somos Todos, hoy decimos Todos Somos Todas, se trata de que no dejemos a nadie fuera de nuestro movimiento asociativo. Y un poco con esa lógica se empieza a reflexionar en cómo deberían ser los entornos en los que damos apoyo a personas con más necesidades de apoyo. Cómo deberían ser un poco los entornos que antes decíamos amables, ahora decimos entornos capacitadores, ¿no? Con esa lógica de que muchas veces el propio contexto es una barrera que genera esas necesidades de apoyo. Y en ese camino, bueno, pues empezamos a colaborar con organizaciones como la Red Internacional de Reducción de Restricciones y BIL, que son expertas en este tipo de prácticas y que, bueno, mucho de lo que se hable hoy, pues es gracias a ese camino que se inició y a esa colaboración con agentes expertos. También para que conozcáis un poco el contexto a nivel nacional, ¿no? Internacional, aunque ahora Vicky nos va a hablar un poco más de legislación específica sobre este tema y alguna jurisprudencia, nos parecía importante que conocieseis que en 2022 la Fiscalía General del Estado publicó una instrucción en la que habla sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en distintos espacios sociosanitarios. Es decir, no solo pensando en espacios donde se apoya a personas con discapacidad intelectual, pensado o enfocado al apoyo que le damos a personas adultas, ¿vale? Bueno, esto ya nos señala, ¿no?, que desde Fiscalía General pues, se tiene en cuenta que este tipo de prácticas son habituales y que tenemos que encontrar alternativas para ellas porque no cumplen con los estándares de ética y de derechos. Además, hace poco el Ministerio de Derechos Sociales ha aprobado la nueva estrategia de desinstitucionalización y, bueno, dentro de esta estrategia, la Universidad Carlos III de Madrid ha llevado a cabo un estudio que os recomendamos de distintos grupos poblacionales, uno de ellos es la infancia,
la infancia que vive en instituciones, ¿no? Alguna de estas personas o pequeñas personitas son personas con discapacidad intelectual, otras no. Pero bueno, en ese estudio se reconoce las prácticas restrictivas como uno de los pilares institucionales y que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad nos dice que tenemos que trabajar sobre él, ¿vale? Eso como un poco a nivel macro para que sepáis cuál es la foto, más allá de todo lo que hoy se cuente aquí, específico de lo escolar o del entorno de menores. Pasando un poco a qué nos referimos, ¿no? Desde plena inclusión cuando hablamos de prácticas restrictivas. Bueno, nosotros vamos más allá de lo que normalmente o lo que mucha legislación incluye, que son lo que llamamos contenciones físicas o mecánicas. Nuestro marco es más amplio, ¿no? Y bueno, sobre todo os voy a compartir una diapositiva sencillita, pero que creemos que puede ayudar a entender un poco este concepto. Queremos destacar que podemos encontrar prácticas restrictivas que llamamos como más sutiles, ¿no? Que no son tan evidentes como pueden ser una contención física o una contención mecánica, pero que igualmente están limitando los derechos de las personas, ¿no? Como podéis ver, desde aquí hacemos referencia a prácticas físicas o mecánicas que pueden tener que ver con contacto físico, con barreras físicas, como puede ser una puerta cerrada, ¿no? En algunos servicios o con la contención con dispositivos. También hablamos de prácticas químicas o farmacológicas, ¿vale? Que tienen que ver, pues, con el uso no justificado de medicamentos que estén relacionados con temas de salud mental o incluso que sí están justificados pero no se revisan con la suficiente frecuencia. Bueno, algo con lo que yo creo que todas y todos los que hemos apoyado a personas con discapacidad intelectual estamos bastante familiarizados. Hablamos también de prácticas estructurales, que tienen que ver con cómo se organizan los tiempos, un poco todo el manejo y las posibilidades y oportunidades que les damos a las personas en relación a la información, ¿no? Y a la flexibilidad o no de las normas. Las prácticas relacionales, ¿no? También hay formas de relacionarnos con las propias personas que pueden suponer una restricción y a los contextos y apoyos que damos, ¿vale? Para nosotras era importante contaros hoy este marco general porque aunque la legislación y un poco en lo que nos vamos a centrar hoy tiene que ver con la primera categoría, en la que hablamos de prácticas físicas o mecánicas, sí que queríamos invitaros a que, ¿no? Si empezamos a hacer reflexión de este tipo de prácticas, podamos hacerlo desde un marco más general, siempre desde la óptica de que nada de lo que se hace o se ha hecho hasta ahora es con una intención dañina, ni con un objetivo de, ¿no? De en ningún caso hacer daño o limitar la dignidad de nadie, pero es importante que tengamos en cuenta las cosas nuevas que ahora sabemos y que antes no sabíamos y que intentemos desde esa óptica de lo que ahora sabemos y las herramientas que tenemos disponibles poder revisar un poco nuestro día a día. Claro, estas prácticas restrictivas, cuando hablamos de niños y niñas, además, implican a las familias, ¿no? Muchas veces hablamos de la limitación que tenemos de participación por parte de los familiares en espacios educativos o de otro tipo, y ahí pues hay prácticas estructurales, prácticas relacionales y de los apoyos que les prestamos a las familias que pueden estar siendo una restricción y también pueden estar de alguna manera, sin nosotros ser conscientes de ello, limitando sus oportunidades de participar. Así que creemos que es un tema muy amplio y que puede dar lugar como a bastantes reflexiones. Simplemente porque conozcáis algunas herramientas concretas, más allá de todo lo que luego nos va a contar Alba, que yo creo que va a poder ser bastante útil y aterrizado para trabajar en el aula. Desde Plena Inclusión hemos diseñado, en colaboración con la Universidad de Salamanca, con el INICO, una herramienta digital gratuita. Podéis entrar en el código QR y también os estamos dejando el enlace en el chat. Esta herramienta es una herramienta de autoevaluación que podéis usar desde coles, ¿vale? Se puede usar desde cualquier espacio sociosanitario en el que se apoye a personas dependientes, no solo con personas con discapacidad intelectual, que va preguntando una serie de ítems sobre si se dan esas prácticas o no restrictivas en el día a día de los apoyos. Podéis responder a esta herramienta pensando como organización, como servicio, como cole, o lo podéis hacer pensando en una persona concreta que sepáis que tenéis especiales dificultades para apoyarla y que quizás estas prácticas están más presentes en su día a día.
La herramienta al final devuelve un informe general, digamos, como una foto, ¿no? De en qué áreas de esas cinco categorías que veíamos antes hay más o menos restricciones y además propone una plantilla de plan de reducción de estas prácticas, ¿vale? Creemos que es interesante porque, bueno, la herramienta no es un fin en sí mismo, es decir, el mero hecho de utilizar la herramienta no significa que estemos más cerca de reducir estas prácticas, pero sí es un medio que nos puede ayudar a llegar a ahí y sobre todo creemos que lo más útil del uso de la herramienta es que nos permite, ¿no?, tener un espacio para reflexionar, que en el día a día muchas veces la práctica no nos deja poder sentarnos en grupo y pensar e intentar encontrar maneras distintas de hacer cosas que ya hacemos y que son necesarias. Así que hoy os dejamos recursos que creemos que os pueden ser de utilidad. Y bueno, sin más, voy a presentar a la primera ponente, que es Vicky Fernández Valle. Ella forma parte del bufete de abogados ZVA. Tiene 26 años de experiencia profesional y, bueno, aunque ha trabajado en distintos ámbitos, es una especial aliada del movimiento asociativo porque colabora, ¿no?, y acompaña a familias en procesos, procedimientos judiciales que tienen que ver con inclusión educativa, que es uno de los motivos y de los temas que nos trae hoy aquí a todas. Así que, Vicky, cuando tú quieras, adelante, puedes encender la cámara y así te podemos ver. A ver. Bueno, pues buenos días a todos y bueno, gracias a Plena Inclusión por estar siempre ahí, bueno, y contar con todos nosotros, bueno, pues para en la medida de lo posible podamos ayudar a todas las familias y a todos los niños, que es lo más importante. Bueno, pues yo, como bien ha dicho Alba, voy a tratar el aspecto legal y jurídico, en este caso, de estas prácticas restrictivas en el aula de los centros de educativos, en concreto, cuál es el marco normativo, si existe alguna jurisprudencia sobre esta cuestión. Y por último, trataremos el aspecto práctico, como son los derechos de las familias, sobre los protocolos que les van a firmar en los centros educativos y alternativas para una regulación adecuada. Entonces, bueno, empezando por el marco normativo, nos encontramos, al tratarse de estas prácticas restrictivas en el ámbito educativo, a personas como son alumnos con discapacidad, afectan a derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales están recogidos, como bien sabéis, en la Constitución española y se refiere, pues, a derechos fundamentales tales como el artículo 15, que es el derecho a la integridad física y moral, el artículo 14, el derecho a la igualdad y no discriminación, el artículo 17, derecho a la igualdad y a la seguridad, el artículo 18, el derecho a la intimidad, el 43, protección de la salud. Por otro lado, aparte de la Constitución española, nos encontramos con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se trata de una norma vinculante, como bien sabéis, al estar ratificada por el Estado español y, conforme al artículo 96 de la Constitución española, forma parte del ordenamiento jurídico interno. En la Convención de los Derechos de las Personas, en su artículo 2, ya nos habla de la discriminación por motivos de discapacidad. Ahí nos habla del concepto y entenderá, dice, pues cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los distintos ámbitos, bueno, en los distintos ámbitos. Todo esto incluye todas las formas de discriminación, entre ellos la denegación de acceso razonable. El artículo 5 de la Convención habla de la igualdad y no discriminación. Dice que los Estados miembros prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal, igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. Asimismo, el artículo 12 habla de la igualdad, reconocimiento como persona ante la ley. De eso no hay ninguna duda. Las dos partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica de igual de condiciones en todos los aspectos de la vida. Y el artículo 14, libertad y seguridad de la persona. Hay una ley, en la Ley Orgánica 8/1975, de 3 de julio, es reguladora del derecho a la educación, que hace referencia a los derechos de las alumnas. Esta ley no trata directamente el tema de las contenciones o de las prácticas restrictivas en el aula, pero sí que ya nos apunta en su artículo sexto a reconocer unos derechos básicos de los alumnos, en este caso a que se respete su identidad, integridad y dignidad personal.
Asimismo, el Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo establecen derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros. Este ya es importante porque en este Real Decreto ya nos habla de una serie de derechos para los alumnos y normas de convivencia y ya habla de este tipo de correcciones. Su artículo 17, lo voy a leer porque es importante, todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto en ningún caso de tratos vejatorios o degradantes. Su artículo 43 es donde ya aparece el concepto, dice, las correcciones que haya de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador. Deberán garantizar el respeto de los derechos del resto de los alumnos y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. En este mismo artículo 43, el punto B, dice que no podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumno. Ya nos está hablando y nos está diciendo cómo no se pueden imponer este tipo de correcciones. Más adelante, bueno, por lo que veis, no hay una regulación específica de estas prácticas restrictivas y de las actuaciones que restringen la libertad y los demás derechos fundamentales que he mencionado, recogidos en la Constitución Española y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con respecto a alumnos y en concreto con alumnos con discapacidad en los centros educativos. Sí que hay unas pinceladas, como hemos visto, de conceptos del uso de las correcciones. Tampoco hay normas autonómicas que regulen este tipo de concepto y de prácticas. Lo único que existe y que sí que se da en los centros educativos pues son los protocolos que elaboran unilateralmente sobre usos de contenciones físicas y que dan a firmar a los padres. Luego vamos a analizar al final de la exposición lo que es la validez jurídica de estos protocolos. Sin embargo, existe, y voy a hacer hincapié sobre todo esto, una regulación sobre unas medidas de contención física y mecánica referidas a los centros de protección a la infancia y adolescencia y en concreto pues nos referimos a la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Es importante recordar esta Ley Orgánica por lo que vamos a decir más adelante. Es la primera vez que esta ley, en este caso la 8/21, pues introduce ya una modificación de la Ley Orgánica 1 de 1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor. Y por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico se establece un sistema de garantías para adoptar medidas de contención a menores que están en dichos centros y prohíben por completo la contención mecánica. Esto es muy importante. Está prohibido la contención mecánica. Ya se regula en esta ley orgánica a la que estoy haciendo mención. Bueno, antes de seguir adelante, yo creo que es importante, y bueno, Alba ya antes nos ha dicho una circular, en este caso una instrucción de la Fiscalía, donde ya hace, bueno, define lo que es contención. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es precisar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de contención, porque es importante saber, bueno, un poco de lo que se está hablando para concretar y luego, bueno, pues decir los requisitos. La Organización Mundial de la Salud defiende la contención mecánica o física como la restricción de movimientos mediante cualquier método manual, dispositivo físico o mecánico, material o equipo conectado o adyacente al cuerpo del paciente que él o ella no pueda sacar fácilmente. Esto es la Organización Mundial de la Salud. El Comité de Bioética de España aporta un amplio, bueno, concepto de contenciones, tanto físicas como farmacológicas, entendidas tanto unas como otras, como medidas destinadas a privar a una persona de la libertad del movimiento. Hay un decreto foral 221/2011 de 23 de septiembre, en este caso de la Comunidad Foral de Navarra, donde ya también habla y da una definición del uso de sujeciones físicas y farmacológicas, en este caso, lógicamente, en los centros, en las residencias de esa comunidad. Y entiende por sujeción, según ellos, la intencionada limitación de la espontánea expresión o comportamiento de una persona o de la libertad de sus movimientos o actividad física o normal acceso a cualquier parte de su cuerpo. Y define también las contenciones farmacológicas como la intención, limitación de la espontánea expresión o comportamiento de una persona, igual que he dicho anteriormente, solo que mediante la utilización de los fármacos.
Y la instrucción a la que hizo referencia Inés anteriormente, instrucción 1/2022 de 19 de enero, donde la Fiscalía habla sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas, salud mental y centros residenciales. Bueno, pues de todo lo anterior, podemos concluir que la contención se refiere a una medida de control de comportamiento a través de una limitación externa al sujeto ejercida por terceros, bien a través de un cuerpo o bien a través de una sedación, en este caso farmacológica. Bueno, pues una vez definido, teniendo un poco claro lo que es la contención, volvemos de nuevo a la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, que modifica, como he dicho, la Ley de Protección del Menor del año 96. Es importante, sobre todo, destacar el artículo 27 y 28 de esta ley por sus conceptos, y es donde ya se entra a definir las medidas de seguridad y las medidas de contención, que es muy importante. El artículo 27, lo voy a leer, ya lo he dicho por su importancia, se refiere a las medidas de seguridad. Dice, las medidas de seguridad podrán consistir en la contención del menor o aislamiento provisional o en registros personales y materiales. Las medidas de seguridad solo podrán utilizarse fracasadas las medidas preventivas y de desescalada que tendrán carácter prioritario. El punto 2 dice, las medidas de seguridad deberán aplicarse con un personal especializado y con formación en materia de derechos de la infancia y de la adolescencia, resolución de conflictos y técnicas de sujeción. El personal solo podrá usar estas medidas de seguridad cuando los menores, como último recurso de la resistencia activa, bueno, supongan una alteración grave de la convivencia. En el punto 3 dice que corresponde al director del centro o persona en la que se haya delegado la adopción de estas decisiones sobre medidas de seguridad que deberán ser motivadas y habrá de ponerse siempre en conocimiento inmediatamente después de su práctica al Ministerio Fiscal. Estas medidas de seguridad serán aplicadas y deberán registrarse en un libro de registro de incidencias que tiene que estar supervisado del centro educativo. El artículo 28 aquí ya nos habla de las medidas de contención. Y dice, 1. Las medidas de contención se adoptarán en atención a las circunstancias en presencia y en la forma que se establece en los apartados siguientes de este artículo. 2. El personal de los centros únicamente podrá utilizar medidas de contención previo intento de restauración de la convivencia y de la seguridad a través de las medidas de desescalada. La contención física solo podrá consistir en la interposición entre el menor y la persona de un objeto del objeto que se encuentra en peligro y la restricción física de espacios y movimientos. En los centros, esta medida solo podrá aplicarse por tiempo mínimo, imprescindible, que no podrá ser superior a 1 hora. Durante este tiempo, la persona menor de edad estará acompañada presencialmente, de forma continua o supervisada, de manera permanente, por un educador u otro profesional del equipo educativo técnico del centro. Y importante, el punto 4 del artículo 28, que dice que la contención mecánica está prohibida en todos los términos establecidos en el artículo 23 de esta ley. Bueno, pues una vez manifestado lo que nos dice el artículo 27-28 de la ley 8/21, que es importante, porque aquí se desprende y podemos sacar una serie de principios que deben de garantizar una contención física y no mecánica para el supuesto que se tengan que utilizar. Y lo que sacamos de esta lectura, de la reflexión, es que esto tiene que ser de manera excepcional, que es el último recurso y solo en algunos supuestos, como alteración grave de la convivencia, una violación grave de los derechos de otros menores, riesgo directo de autolesiones, lesiones u otros daños más graves. Esta medida, que tiene que ser excepcional, tiene que adoptarse, se debe adoptar una vez que se hayan agotado otras medidas de seguridad y para evitar ciertos riesgos. Yo creo que en este punto nos referimos, bueno, sobre todo aquí tendríamos que hablar con los psicólogos, ¿no? Que serían los que nos orientarían más en estos temas de antes de utilizar estas medidas de contención, habrá que utilizar unas medidas de desescalada, como dice la ley. Y bueno, yo entiendo y entendemos desde el despacho que pueden ser, pues no sé, a lo mejor días antes los niños están nerviosos, tienen alguna conducta disruptiva, intentar hablar con ellos. Bueno, eso es una tarea de los psicólogos, nos tendrán que enfocar un poco, pero siempre tiene que ser excepcional, como se dice, y haberse agotado pues esas medidas de prevención, ¿no? Antes de recurrir a las medidas de contención.
Si se utilizan, tiene que ser proporcional, de un carácter limitado y por un tiempo estrictamente necesario, sin causar daños ni físicos ni emocionales. Tendría que existir un protocolo que debería tener un refrendo normativo para poder ser utilizado, pero que, como he dicho, ahora no se tiene. Tiene que ser utilizado por profesionales en estas intervenciones, con una supervisión de un educador del centro, pero con gente con una formación específica al respecto, que sepa cómo utilizar estas medidas de contención. Y, por supuesto, una vez llegado este extremo y una vez utilizadas estas medidas de contención, se tendrán que remitir todo lo actuado al Ministerio Fiscal, cómo se han aplicado esas técnicas por parte del director del centro para que tenga conocimiento y, en todo caso, bueno, pues se puede dar audiencia a las familias, al menor, para que digan algo al respecto, ¿no? Por lo tanto, tengo que insistir que nos estamos refiriendo a centros de protección de menores, por lo que es, al día de hoy, una cobertura legal, una ley específica para aplicar de estos métodos en centros educativos, que supone restricción y limitaciones de los derechos fundamentales a los que hemos hecho referencia al inicio de la exposición, pues no hay. Por lo tanto, y voy a lanzar un mensaje, instar pues, asociaciones y a quien corresponda, pues que necesitamos y resulta urgente establecer una regulación normativa a nivel de ley orgánica, porque en este caso afecta a los derechos fundamentales en cuanto a las medidas de restricción en los centros educativos. Esto sería muy importante y bueno, se lanza el mensaje de que se necesita una ley orgánica para regular estas medidas. Bueno, esto es lo que se refiere pues, a la normativa aplicable, ¿no? Lo que podemos emplear y utilizar toda vez que no tenemos ninguna norma que así lo regule. En cuanto a la jurisprudencia sobre estos temas, bueno, pues me voy a hacer referencia a un caso que se llevó en este despacho, concretamente. Se llevó que hacía referencia a un niño escolarizado en un colegio público y, entre otros aspectos, fue objeto de medidas de contención. Bueno, se realizaron varios recursos y al final se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia analizó esta cuestión de las medidas de contención. Es una sentencia, perdón, del 19 de abril del 2021. Por si alguien quiere conocerla, bueno, pues está a su disposición. El Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo, tenemos que decirlo, porque consideró que de la descripción de los hechos recogidos, dice que la contención física del menor tenía por finalidad precisamente evitar que el niño se hiciera daño a sí mismo o a su entorno. Y por consiguiente consideraba que el artículo 15 de la Constitución española, pues que no se había vulnerado. Pero hacemos referencia a esta sentencia porque lo más importante es que había un voto particular de un magistrado donde estaba totalmente en desacuerdo con el resto de sus compañeros y él sí que consideró que se tenía que haber entrado a plantear y a ver, estudiar este tema. Y él dice que se considera que la relevancia de los problemas de constitucionalidad que plantea el uso de medios de contención física desde la perspectiva del derecho a la integridad física y moral, el artículo 15 de la Constitución española, hubiera sido merecedora de una mayor atención, especialmente tomando en consideración que se trata de una situación de uso sistemático con técnicas de inmovilización física, tumbando en el suelo durante un tiempo indeterminado y que se proyectaba sobre un niño de 4 años. Esto era el tema que nos ocupa. Él hacía referencia en su voto particular a una sentencia del Tribunal Constitucional del día 17/2013, del 31 de enero, que es cierto que son medidas de contención física que se utilizaban en centros de internamiento de extranjeros. Es muy importante porque ya hace una reflexión sobre el artículo 15, que es el derecho a la integridad física, como hemos visto en los temas de la utilización de estos medios de contención. Dice que las medidas de contención física personal son medidas limitativas de derechos fundamentales sometidas a la exigencia de la reserva de ley que prevé con la suficiente calidad y detalle los supuestos y las garantías sustantivas y procedimentales en su aplicación. Él, en su voto particular, decía que se tenía que haber trasladado esa jurisprudencia constitucional a la que se hace referencia en la sentencia del 2013 al presente recurso. Y hubiera debido determinar la necesidad de que, con carácter principal, el tribunal hubiera centrado el análisis en la existencia de una cobertura legal suficiente en términos de rango como de calidad normativa. Por lo tanto, dice que la ausencia de habilitación legal impide un uso sistematizado
de las medidas de contenciones físicas invasivas del derecho a la integridad física y moral, como las utilizadas con el niño recurrente en el caso que se llevó en este despacho, cosa que hubiera debido ser determinante para concluir también que se había vulnerado el artículo 15 de la Constitución española. Por lo tanto, entendemos que esta sentencia, que no se pondera adecuadamente los límites y garantías, es interesante por ese voto particular que ya hace referencia y dice que sí que hay una vulneración del artículo 15 de la Constitución española en una sentencia que no es de un centro educativo, pero sí que es de un centro de internamiento de extranjeros, pero que ya nos hace alusión a estos términos de contención. Bueno, para finalizar, voy a hablar de los protocolos y los derechos de las familias. En este caso, bueno, los protocolos hice mención antes y ya manifesté que iba a decir si tenían validez jurídica o no la tenían. Los protocolos que se elaboran en los centros educativos para que los padres autoricen a sus hijos a ser objetos de contenciones físicas pierden toda validez jurídica, al ser unos documentos que no están avalados ni por ninguna ley ni por ninguna norma jurídica. No tienen validez jurídica. Los padres no están obligados a firmarlos. Esto es muy importante. E incluso, aunque lo hayan firmado, ¿cómo? Carecen de validez porque afectan, en este caso, a los derechos fundamentales. Derechos fundamentales a los que he hecho ya alusión al inicio de la exposición, como es la Constitución española, así como la Convención ratificada por el Estado español, pues no tienen validez por eso, porque no afectan los derechos fundamentales, ya que los centros educativos, esos responsables, no tienen competencia, bueno, pues para establecerlos, porque ellos no son quienes y no pueden. Por lo tanto, en este caso, ya es una reflexión. Mientras no se apruebe una ley orgánica al respecto, que he hecho mejora en alusión antes, sería urgente una regulación ley orgánica por tratarse de derechos fundamentales, desde las asociaciones, y en este caso desde Plena Inclusión, se tendría que exigir la aprobación de un protocolo oficial del Ministerio de Educación o pedir una instrucción al Ministerio Fiscal para establecer los límites y garantías de esas medidas tan excepcionales o extremas. Por lo tanto, pues en cuanto a las actuaciones que al respecto pues de estas contenciones que se llevan a cabo, pues nada más decir que por analogía podríamos aplicar pues lo que he manifestado de la Ley Orgánica 8/2021 del 4 de junio de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, donde ahí sí que ya se nos dan unas pinceladas de cómo tienen que ser esas medidas de contención, que tienen que ser excepcionales, son excepcionales, proporcionales, tienen que agotarse el uso de todas las medidas anteriores de seguridad para establecer en extremis estas medidas de contención bajo un protocolo con profesionales que lo lleven a cabo y, por supuesto, toda la remisión al Ministerio Fiscal. Bueno, pues esa es la conclusión. Espero que os haya servido de ayuda y, bueno, no sé si me he pasado o me he quedado corta, pero bueno, espero que os haya servido de aclaración y sobre todo decir que no hay una ley y no hay un marco normativo que regule las prácticas restrictivas en las aulas, centros educativos para niños con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vicky. Bueno, yo creo que has sido súper concisa y es muy complejo además, ¿no? En el ámbito de la jurisprudencia. O sea, que te agradecemos un montón el esfuerzo. Bueno, por el chat algunas compañeras nos pedían la referencia de la jurisprudencia que has mencionado, así que te pediremos que nos la puedas especificar para luego adjuntarla con la grabación de la sesión. Y algunas dudillas que hay por ahí que recogemos y te lanzamos cuando termine la intervención, Alba. Perfecto. Gracias, Vicky. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a Alba Cortina. Ella es directora de un centro de educación especial, el Jerni de Moragas, en Cataluña. Y bueno, aparte, pues colabora, ¿no?, con nosotras en muchas cosas que tienen que ver con apoyo conductual positivo, conductas que nos preocupan en personas adultas, pero también en el ámbito infantil. Así que le agradecemos un montón que pueda estar hoy aquí. Y yo creo que nos va a ayudar a tener esa óptica, ¿no?, de lo que hablábamos de alternativas que ahora sabemos que funcionan y que podemos utilizar para que no sea necesario el uso de este tipo de prácticas. Así que, Alba, encantada de escucharte cuando tú quieras. Aprovecho este impasse que estamos haciendo para comentaros que antes, bueno, os hemos dejado el enlace a la herramienta libre por el chat
Y queríamos comentaros que hay algunos ítems que a lo mejor hablan pues de manejo de dinero, de tabaco, de a lo mejor cuestiones que en el ámbito escolar y más hablando de menores no tienen cabida. Simplemente que sepáis que la herramienta está pensada para poder ser respondida, entonces en esos ítems tendríais una opción de respuesta que sería no aplica, ¿vale? Por si alguien se ha metido y ha empezado un poco a ver los ítems que recoge, para que supieseis que está ya previsto que haya algunos temas que no tengan que ver con vuestra práctica diaria y que ahí simplemente tendríais que indicar que no se aplica ese área a vuestro día a día. Yo que os vengo a contar, pues como hemos puesto en práctica un poquito nuestra experiencia, nosotros estamos en esta idea de restricciones cero, porque entendemos que a pesar de que no hay legislación, como decía Vicky, muy establecida con la que hace referencia a jóvenes y a menores, en centros de menores sí que hay algunas cosas escritas, pero en COVID hay muchísimas cosas. Vosotros sabéis que en el ámbito educativo últimamente hay muchísimos problemas de conducta y a menudo los docentes la dificultad que tienen es cómo hacer frente a estas dificultades, y la única cosa que se les viene a la cabeza, se les acude, es utilizar prácticas reactivas que la mayoría de las veces coinciden en contenciones que resultan a veces muy mal hechas de cualquier manera, y pensando que la restricción física es la única manera de poder hacer frente a esas situaciones tan críticas. Por lo tanto, hace tiempo que nosotros optamos por esta idea, a partir de lo que sería la línea más teórica, que sería el apoyo conductual positivo. De hecho, el apoyo conductual positivo nos permite y nos da una ventana muy grande para poder resolver todos Alba, perdóname, solo decirte que no te agobies, estoy tranquila, que esto son cosas del directo. Yo creo que todas las que nos están viendo se sienten identificadas, así que sobre todo no pases un mal rato. Solo decirte que no hemos recibido la presentación, ¿vale? O sea, que igual está tardando, pero que sepas que no la pongo solo porque todavía no la tenemos. Pero tú tranquila y sobre todo eso. Yo creo que estamos todas entendiéndote, así que no pasa nada. Hoy es un día que pasan cosas aquí en el cover y estamos un poco así, pero todo bien. Bueno, pues lo que os decía, que es nuestra herramienta básica, el apoyo conductual positivo, porque de hecho partimos de una experiencia basada en la prevención. Es decir, la prevención es la base de cualquier cosa. Si nosotros solamente nos planteamos resolver problemas de conducta, pues seríamos absolutamente reactivos. Pues a partir de ahí, a comentaros un poco quién somos. Somos un COE de educación especial, que somos de ámbito comarcal y estamos abrazando a tres comarcas de una zona muy central de Cataluña. Os explico esto porque tiene mucha implicación también por el número de niños que tenemos y por nuestra proyección exterior. Sabéis que también somos un centro de recursos y de apoyo, con lo cual tenemos la experiencia de trabajar en los coles ordinarios, y últimamente, desde que estamos trabajando como centro de apoyo y de recursos desde el año 2010, estamos notando un incremento muy grande de trastornos de la conducta en niños que están en centros educativos ordinarios. Y de hecho, atender la conducta en centros educativos ordinarios se ha convertido en un gran caballo de batalla, porque a menudo los docentes te dicen: es que no puedo hacer nada más que hacer una contención de tipo físico, que consiste a veces en coger al niño o niña de cualquier manera, sacarlo fuera de la clase y someterle a una serie de prácticas restrictivas, no de contención, ¿eh? No estoy diciendo, cuando digo esto, no quiere decir que estos niños estén privados de cualquier actividad educativa. Están recibiendo una atención educativa, pero dentro de una restricción también dentro del ámbito educativo, porque la mayoría de veces no están participando, están en el edificio físico, pero no están participando con el resto de sus compañeros. Por lo tanto, nosotros también nos hacemos eco cuando estamos enfocando todo el tema de atención a la conducta de las tres palabras mágicas que decimos, que es participación y progreso. Es decir, los niños que tienen conductas que nos preocupan y conductas difíciles de gestionar, también debemos tener presente que tienen que estar participando de la actividad educativa en el centro educativo. Gracias, Inés. Muchas gracias. Y nos situaríamos, vale, me puedes ya pasar la segunda, esta también me la puedes pasar, vale, podemos seguir adelante, sí, podemos seguir, vale, ahí te puedes parar, Inés. Básicamente, siguiendo esta línea que os comentaba ahora, nosotros hacemos varias cosas. Pues, si me vas pinchando un poco más, porque hay más cuadritos por aquí que van a ir apareciendo, hay alguno más que puedes pinchar también, Inés, gracias. Básicamente,
nuestro aprendizaje que hemos hecho a lo largo de estos años, pues está, tenemos visitas de profesionales externos que vienen a conocer cómo estamos trabajando en todo el tema de apoyo a la conducta. También nuestra formación interna y externa va mejorando nuestras prácticas educativas a lo largo del tiempo. Estamos atendiendo a 32 alumnos en escolaridad combinada, pero además estamos presentes en 44 centros educativos ordinarios que tienen niños escolarizados en sus centros educativos que presentan trastornos de la conducta de una intensidad bastante considerable en la que se tienen que aplicar planes de apoyo preventivo, porque si no estaríamos todo el día haciendo prácticas restrictivas, con lo cual también se les privaría el acceso a la educación, una educación equitativa y de calidad para todos los niños. El tema de la conducta, tenéis que, bueno, entendéis, ya lo sabéis, porque también trabajáis en este ámbito, es un tema altamente invalidante porque impide que ellos puedan participar en esta actividad educativa. También de este aprendizaje en conducta, hemos sacado buenas prácticas que podemos explicar, que podemos comentar y que podemos ayudar muchísimo a nuestros colegas de los centros ordinarios con este modelaje. Cuando vamos a un centro educativo y también en nuestro centro educativo, porque nuestros docentes a día de hoy, como hace mucho tiempo que trabajamos en conducta desde una perspectiva preventiva, han hecho un buen entrenamiento, entenderme desde esta perspectiva, y todo el mundo tiene muy claro que tiene que hacer un plan de apoyo positivo a la conducta basado en prácticas preventivas. Pero también, cuando salimos a los centros ordinarios, lo que estamos haciendo es modelando buenas prácticas. Si hace falta, nos ponemos al lado de los maestros para que ellos puedan aprender cómo vamos a entomar, cómo vamos a dirigir y cómo vamos a controlar una conducta problemática sin hacer ningún tipo de uso de práctica restrictiva. Después, más adelante, os voy a contar que en algunos momentos sí que aparecen algunas situaciones que son altamente complejas y que debemos activar algunos otros resortes que no vamos a comentar. También esto nos ha permitido crear recursos y tenemos incluso una cosa que denominamos gestor de contenidos, en la que disponemos de recursos básicos que tienen mucho que ver con la prevención para poder gestionar temas de conducta. Tenemos ahí marcado con un verde más intenso dos experiencias singulares que tampoco me voy a detener en ellas porque tampoco es el objetivo de hoy, pero para que lo sepáis. Tenemos una unidad especializada en grandes necesidades de apoyo en conducta, y esto es llevar al máximo lo que sería la estructura arquitectónica. Muchas veces sabéis que la conducta en determinados ámbitos, en determinados lugares, es altamente difícil y acabamos sacando a la persona, a un niño, del centro educativo. Ahí tenemos una experiencia que nuestro departamento de educación nos ha valido como buena y como pilotaje. Había niños que para llegar al cole tenían muchísimas dificultades porque esto les suponía esa transición de levantarse, coger un autobús, venir al cole y estar en el cole y poder tener una atención la que se requería y una conducta la que era esperada para ellos. Era como muy difícil poder conseguir esto. Y tenemos un centro a día de hoy pequeñito que dispone de una parte es residencia, porque son niños que necesitan un entorno residencial, porque tienen grandes necesidades de apoyo en conducta, porque tienen conductas, de hecho, gravísimas. Algunos de ellos también han estado ingresados durante mucho tiempo en unidades de hospitalización porque tenían conductas graves, pero que hemos conseguido con este edificio que tiene una parte de residencia, que viven en pequeños pisitos con habitaciones individuales, y en la parte extrema disponemos de unas aulas educativas, que son aulas pequeñitas, que tienen pocos niños, que tienen 4 o 5 niños. Sí que me diréis, es una práctica quizá un poco restrictiva, pero yo os diría, viniendo de donde venimos, que son niños que están gozando de una experiencia muy interesante, en el sentido que llegar de casa, porque viven a 2 minutos, llegar de casa al cole, pueden ir andando, incluso el equipo de maestros ha alterado su entrada al cole, empiezan a las 8 de la mañana y tienen como un funcionamiento de turnos para que los niños cuando se levantan en su casa, en su pisito, puedan encontrar al maestro que es su referente que los acompaña hasta las 5 de la tarde. Esto ha conllevado a nivel organizativo pues hablar con nuestros equipos docentes para que quieran hacer esto y estén preparados. De hecho, tenemos ahí personas trabajando que están muy preparadas para poder gestionar todos esos temas de conducta y también que quieran cambiar su horario de trabajo y que nosotros organizativamente también hemos estado dispuestos a ofrecer una alternativa distinta para dar una vida digna a estas personas que en otra situación, en un centro educativo especial u ordinario, era imposible que pudieran estar sentados en una actividad educativa que se merecían por su derecho a recibir la educación y pueden estar bien. Esta es una propuesta singular
es bonita, de la cual estamos contentos básicamente porque les hemos dado una buena calidad de vida a estos chicos y a estas chicas. Un servicio que funciona para alumnos que tienen a partir de 12 años hasta 20. Más pequeñitos no, porque entendemos que más pequeñitos tenemos aún un montón de estrategias que nos permiten poder abordar la conducta desde esta perspectiva. Y después también disponemos de otro servicio que es muy singular, que es el aula de apoyo integrado, AIS. Esta es una aula que tenemos nosotros, que pertenece también a nuestro COE, pero que básicamente su función principal es desde esta perspectiva preventiva, niños que a partir de los 10, de los 12 años de secundaria han hecho, ha aparecido en sus vidas algún brote de tipo de salud mental, un trastorno grave de salud mental, que han tenido que estar ingresados en un centro hospitalario, pero que iban al instituto, y que una vez están dados de alta, la transición desde el centro hospitalario hasta llegar al instituto sería como muy duro y muy repentino pasar de un sitio a otro. Por lo tanto, lo que se propone es esta aula transitoria en la que pueden estar máximo 2 años. ¿Qué hacemos ahí? Pues estamos haciendo una parte de actividades restaurativas, de mejora de su calidad de vida, de que aprendan a funcionar de nuevo en una vida normalizada para cuando vayan al instituto, y este recurso funciona como una escolarización combinada. Es decir, asisten 2 días a nuestro centro educativo, en nuestra aula específica, no están mezclados con niños de educación especial, porque en la mayoría de las veces ni tan siquiera tienen discapacidad intelectual. O sea que está bien un recurso muy singular que facilita muy bien la recuperación de estos niños. Nuestros jóvenes. Otra cosa que también es importante para nosotros es trabajar siempre sobre prácticas basadas en la evidencia, porque no hay otra manera de trabajar, por lo tanto, quiere decir recoger la experiencia, recoger datos y validar si nuestras actividades son actividades que son validadas y que sirven. ¿Cuál es nuestra base principal? El apoyo conductual positivo. Puedes pasar más adelante. Están diciendo, Inés, que cuesta de entender, que es por un tema de micros, pero bueno. Vale. ¿Cuál es nuestro propósito? Pues nuestro propósito básicamente es esto, garantizar la presencia de los niños y niñas, su participación en las actividades, sea cual sea el entorno, sea en un centro de educación especial, sea en un centro ordinario, y también facilitar el progreso y para que todos los niños y alumnos que presentan conductas que nos preocupan y que nos ocupan, básicamente entiendan esta oportunidad. Nuestro propósito básicamente es implementar esto, ¿eh? Mediante apoyos, estrategias y recursos con esta finalidad. Puedes seguir adelante. Vale, desde nuestra visión y vertiente educativa siempre aplicamos medidas universales, adicionales e intensivas. La clave está en aplicar medidas universales, que son aquellas que coinciden con las preventivas y que sirven para todos los niños. Es decir, todos los docentes debemos tener en cuenta todo aquello que va bien para todos los niños. Y básicamente también para aquellos que presentan dificultades graves en la regulación de la conducta, para que puedan desarrollar una mejora en su calidad de vida. ¿En qué nos basamos? Nos basamos básicamente en el apoyo conductual positivo y también en la programación positiva. Debemos basar nuestros planes educativos en garantizar el éxito para todos los alumnos. Es decir, nosotros no podemos dejar al margen a estos niños y niñas y que no puedan acceder al aprendizaje, sino que al contrario, debemos garantizar que a partir de todas las aplicaciones, cambios, modificaciones, ajustes personales, ellos puedan participar también de esta actividad educativa y que la conducta no sea un tema que les interfiera en sus aprendizajes. ¿En qué nos basamos para que esto ocurra de esta manera? Valores. Sabéis que el apoyo conductual positivo básicamente es un sistema basado en valores. Es necesario que tengamos siempre una declaración de principios que nunca en la vida podemos dejar de cumplir. Es un código, prácticamente es nuestro código ético, que nos rezamos por los valores, aquello que queremos que ocurra para todos los niños. Por lo tanto, cualquier práctica que sea restrictiva o de contención mecánica, que no las hacemos, y si es el caso que tenemos que aplicar alguna restricción física, nunca pueden contravenir los valores que son nuestros principios básicos. Otra cosa muy importante es declarar cuáles son las expectativas de conductas para los niños y niñas que tienen graves problemas de conducta. Es muy necesario que les expliquemos qué es aquello que esperamos de ellos. No podemos
ciencia infusa, pensar que no saben lo que esperamos. Entonces, hay que comunicar de una manera adecuada cuáles son nuestras expectativas de conducta, que siempre tienen que coincidir con nuestros valores. Si no hay coincidencia, no estamos alineados. Este es un tema clave, no es un tema fácil, porque requiere mucha cultura de centro, pero es un tema muy importante. Otra cosa que debemos hacer es crear entornos seguros y predictibles. Los niños tienen que estar seguros en el cole, tienen que saber lo que les va a ocurrir, incluso en la peor de las circunstancias, aunque sean niños muy complejos, deben saber qué es lo que va a ocurrir. Por tanto, entornos seguros y predictibles y disponer de planes educativos de conducta. No planes de conducta, planes educativos de conducta, porque la conducta también se puede educar y las conductas problemáticas suponen un reto para nuestras organizaciones educativas. No podemos actuar sobre la conducta no teniendo en cuenta nada. Hay que trabajar sobre la conducta y personalizar los planes de conducta. A veces a los jóvenes dicen, bueno, pues esto lo utilizaremos para todo. No, esto es imposible. Cada niño tiene su circunstancia personal, sus conductas, su mochila personal. Por lo tanto, hay que personalizar los planes de conducta. Todos los planes de conducta son distintos. Puedes pasar, Inés. Este sería solamente un modelo. Nosotros tenemos unas expectativas de conducta que está en catalán, pero lo traduzco rápidamente y dice respetarse a sí mismo, respetar a los iguales, respetar al adulto y ser responsable de sus actos. Esto se puede marcar dentro del valor de respeto. Después cada centro decide cuáles son sus expectativas. Ahí utilizamos siempre esta pirámide que le denominamos pirámide de Sugai, porque Sugai nos enseñó el tema de las pirámides hace ya muchísimos años. Y nosotros hacemos a principio de curso, sea donde sea, acordamos nuestras expectativas de conducta y hacemos una medición de las expectativas de conducta. Vosotros sabéis que según la teoría de Sugai y de Horner, ellos siempre nos decían, y da su evidencia científica, que si hacemos las cosas desde una perspectiva preventiva, el 80% de nuestros alumnos van a hacer las cosas bien, el 15% van a necesitar apoyos adicionales y solamente un 5% serán casos críticos. Pues esta es una buena medida, es una hoja de cálculo que nos tenemos nosotros organizado y cada año vamos midiendo si hay un buen cumplimiento de las expectativas de conducta, pero la gracia que tiene es que esto nos permite a nosotros poder mejorar también nuestras intervenciones, porque acaba siendo un termómetro para mejorar nuestras prácticas para que cada vez estén más alineadas en lo preventivo. ¿Puedes pasar, Inés? ¿Vale? ¿Qué buscamos con todo esto? También empoderar a los alumnos para que aprendan a regular su conducta, porque les damos herramientas, ellos saben qué cosas pueden hacer para mejorar, intervenir y proveerles de apoyo. Por ejemplo, ahí tenemos en esta foto de la derecha lo que denominamos planes de día, pues ahí los niños cada vez por la mañana los sentamos delante de este plan de día. Y ahí se les explica qué va a ocurrir durante todo el día y vamos manteniendo una organización de todo el día a partir de este esquema visual que les ayuda muchísimo a que puedan aprender y que sepan qué es lo que va a ocurrir después de que acaben de hacer cualquier tarea. Y ahí siempre combinamos los tres aspectos que lo veremos un poco más adelante: el aprendizaje de la conducta, aprendizajes académicos y gestión de las habilidades sociales. También aplicamos ajustes razonables en todos los ámbitos, también de conducta, evidentemente, con el objetivo final que he comentado hace un momento y les puedo destacar. Vale, ahí importante, solamente quiero destacar que cuando yo intervenimos sobre conducta, aparte de intervenir sobre la regulación emocional, es súper importante trabajar sobre las habilidades sociales y el aprendizaje, porque los niños, mayormente cuando hay dificultades de conducta graves, un punto de view que tienen es que no tienen un buen manejo de las habilidades sociales. Estos tres pilares son súper importantes para poder abordar la conducta desde esta perspectiva tridimensional. ¿De acuerdo? Podemos pasar adelante. Esto es un poco complejo, pero yo alguien pregunta si vamos a compartir la presentación. Por mi parte, no hay ninguna dificultad, la podéis compartir. Pero sí que os quería comentar, hemos hecho, nosotros tenemos organizada esta pirámide. Tenemos el nivel 3, el nivel 2 y el nivel 1, y ahí estamos relatando una serie de cosas que podemos hacer en nivel 3 para actuar desde la prevención y para mejorar la conducta. También tenemos una serie de a quién se dirige, qué intervenciones hacemos y qué herramientas utilizamos para poder dar respuesta a estos chicos que tienen unas necesidades de apoyo adicional y que nosotros tienen un cierto riesgo de que aparezcan conductas problemáticas. Y finalmente tenemos el nivel 3, que se dirige también a un grupo muy concreto de alumnos, que sería este 5%,
Y ahí también utilizamos unas herramientas concretas y un tipo de intervención específica. A nosotros eso nos funciona porque nos permite situarnos, qué es lo que estamos haciendo, y para nosotros es súper importante. Esta pirámide la vamos alimentando porque a medida que cada vez tenemos más prácticas basadas en la evidencia y buenas prácticas, vamos como rellenando esta parte adicional de lo que sería la pirámide. Y la verdad es que esto funciona súper bien porque te marca cuál es este tipo de intervención y además te permite gestionar la posible escalada de conducta, porque no es decir, pasamos de 0 a 100, sino que estamos ahí haciendo una progresión hasta que llegamos a la cima. Y os digo de verdad que si hacemos las cosas bien, solamente tenemos un 5% de conducta y a veces menos. Menos porque estamos ahí actuando en el nivel 2. Podemos hacer pie cuando estamos ya a punto de llegar arriba, hacemos desescalada antes de que estemos situados arriba. O sea que podéis utilizarlo si os apetece, si os va bien y ninguna dificultad en compartir este documento. Inés, puedes pasar. ¿Sí? Cosas importantes para nosotros para no llegar a hacer ningún tipo de contención, hemos de ser capaces de identificar los factores de protección, qué cosas protegen a los niños que tienen problemas de conducta, qué cosas les gustan, qué cosas les van bien para hacer una programación positiva, porque si no, no tendría sentido hablar de programación positiva y de psicología positiva, que son para nosotros los aspectos que nos ayudan mucho para trabajar con apoyo conductual positivo. Identificar claramente factores de riesgo, esto es muy importante porque si no, nos aparecen riesgos a cada momento, cada niño o niña tiene sus factores de riesgo y tampoco son tantos, son uno, dos, no hay más. Detectar elementos protectores que pueden ayudar a contener la crisis, una buena palabra, un tono de voz adecuado, una mano sobre la espalda, decir unas palabras alentadoras, es súper importante. Identificar también, hay alumnos que ellos mismos nos están dando indicadores de riesgo. Hay niños que vienen y te dicen, me siento mal, no sé qué me pasa en mi cabeza, siento una cosa muy extraña en mi corazón, que pueden decir cosas que a veces resultan como un poco raras, pero son indicadores de riesgo, nos están poniendo en alerta y ahí está pasando una cosa. Si esto minimizamos el impacto de esta información, pues ahí también nos perdemos. Identificar estímulos discriminativos para niños que tienen una discapacidad más grave, a veces pues cualquier movimiento brusco, cualquier ruido, cualquier cosa con su propio cuerpo nos puede estar alertando de que ahí está a punto de aparecer una conducta problemática. Analizar también los niveles de riesgo. Cuando estamos en entornos determinados, una vez hemos hecho lo anterior, pues tenemos que analizar si donde estamos esto da la suficiente seguridad a este niño o niña, que no puede ser porque es un niño que se está dando golpes contra la cabeza, pues tenemos que tener un espacio que tenga cojines, un espacio protegido, que no quiere decir sacarlo de clase y llevarlo a otro sitio, sino que cómo yo adecuo mis espacios donde se está educando para que este niño o niña pueda estar ahí. Conocer también cuáles son los recursos humanos necesarios para poder gestionar una crisis, porque estamos haciendo todo lo que yo os digo, pero llega un momento que hay una crisis, debemos también en su plan educativo de conducta tener recogido cuántas personas hacen falta, no para enfocar una contención a la brava, sino para acompañar a este niño o niña a un sitio donde esté un poco seguro. También importante establecer espacios de intercambio con la familia es fundamental cuando tenemos un plan de apoyo a la conducta. Es imperativo legal pactarlo con las familias. No podemos hacer un plan de conducta sin comunicar a la familia. Es importante. La familia tiene que estar informada de todo lo que va a ocurrir si ocurre una conducta problemática. Y como decía Vicky, si no lo he entendido mal, la familia no firma ninguna que le vamos a contener, porque esto no estamos autorizados para contener, pero la familia sí que tiene que autorizar, tiene que firmar, no autorizar, firmar, de acuerdo, que siempre nos ponemos de acuerdo, este plan de intervención y conducta, porque es muy importante que todos vayamos a la una para poder conseguir mayor éxito. Y después también el trabajo en red, es súper importante trabajar en red con todos los agentes educativos, clínicos, médicos y demás. En el caso imperativo, también os digo ahí de aplicar una contención física, es imprescindible disponer de un protocolo que determine cómo, cuándo y quién y en qué momento y debidamente documentado, escrito y recogido, como decía Vicky anteriormente. No podemos actuar nunca por libre y no podemos improvisar nunca una contención física. Si no está escrita en un plan educativo de conducta, no se puede aplicar ningún tipo de contención física. Incluso si
está escrito y aplicamos una contención física y la cosa se complica y no podemos, tiene que estar escrito que tenemos que avisar al 112, 161, para que vengan los clínicos para poder intervenir de una manera adecuada desde la perspectiva de la contención más farmacológica, pero siempre bajo supervisión clínica y médica. ¿De acuerdo? Podemos pasar, porque vamos cortitos de tiempo. También estaríamos, por lo tanto, hablando de contención verbal, que es la que utilizamos continuamente en todos los planes de conducta. Hablaríamos de contención farmacológica, pero siempre no sería una contención química de investigación, sino contención farmacológica, porque previamente nosotros trabajamos y hacemos sesiones clínicas con los psiquiatras especialistas en discapacidad intelectual. Y en los casos complejos los abordamos de forma conjunta. Tenemos reuniones cada 15 días o cada mes, dependiendo del caso, y ahí abordamos los casos conjuntamente con la aplicación del apoyo conductual positivo, con la contención farmacológica que sea necesaria y precisa. Y nuestra tendencia también de nuestros psiquiatras es a ir reduciendo la medicación tanto como se pueda. Y esto es posible porque como trabajamos conjuntamente, a medida que las prácticas y aplicación de apoyo conductual positivo va dando sus frutos, se puede ir reduciendo la contención farmacológica. También disponemos siempre de una medicación de rescate cuando hay chicos y niños y niñas de riesgo, para si es el caso que la cosa se complica, pues tenemos una medicación de rescate, pero que está informada la familia y está firmada por los psiquiatras. Nunca nosotros administramos nada que no esté en su receta y como medicación de rescate. Y finalmente, si la cosa es muy complicada, muy complicada, pues como os decía anteriormente, podemos aplicar una contención física, pero tiene que estar escrita cómo lo hacemos. Para hacer contenciones físicas en nuestro centro, en los ordinarios, ya no lo puedo decir tan ciertamente porque quizá no es así, pero en nuestro cole hemos hecho alguna formación para hacer contenciones físicas, pero sin con técnicas más próximas al judo y similares, porque eran técnicas que estaban fuera de un contacto físico muy brusco. Hemos hecho una formación con contacto físico mínimo, con tocar ciertas partes del cuerpo, se puede reducir a esta necesidad que puede en un momento dado aparecer. Pero aquí hemos hecho mucha formación para, si es el caso, las personas sepan cómo tienen que actuar para preservar su seguridad y la seguridad de los niños sobre todo, y que no haga ninguna mala práctica en este sentido. De hecho, tenemos recogido que es cómo tienes que coger la extremidad, cómo no la tienes que coger, qué es lo que tienes que hacer, lo que nunca puedes hacer, todo esto lo tenemos estrictamente recogido. Características de cuando tendremos que hacer alguna contención para estos niños del 5%, pero que tenemos escrito, siempre tiene que estar advertida. Es decir, ningún niño, ni niña, ni joven se puede encontrar que le estamos haciendo una contención física si nunca lo hemos dicho que si pasa esto, tendremos que hacer esto para su bien. Pero os lo digo desde tu corazón esto, ¿eh? Tiene que estar advertida, no es una cosa que te aparece, es como que viene una tormenta y me queda un chaparrón, esto no puede ser. Es decir, si nunca hemos comentado esto ni a las familias ni a nadie, no podemos practicar una contención física, está terminantemente prohibido. Tiene que ser imperativa, es decir, es imperativa porque si no lo hacemos hay riesgos mayores, de que se haga mucho daño o de que agreda mucho a otra persona. Es necesaria porque hemos agotado todas las vías preventivas, porque hemos hecho todo, pero no hay manera de poder resolver esto. Tiene que ser excepcionado. Se puede hacer una vez al año, pero no me digas que lo haces cada semana, porque te diré, pues muy mal, porque no has hecho muchas cosas de las que tenías que hacer anteriormente. Se entiende que la vida es protectora para protegerlo de daños mayores. Imagínate un niño que se autoagrede muchísimo, pues ahí tenemos que hacer algo para que no se autoagreda, alguna cosa tenemos que hacer. Tiene que ser segura. Debemos conocer qué tipo de maniobras hacemos, no cualquier maniobra nos sirve. Tiene que ser proporcionado a la conducta, no podemos matar moscas a cañonazos. Hay que hacer una contención que sea proporcionada a la cosa que está ocurriendo, no podemos estar ahí 5 intentando hacer una contención si lo que ha hecho es dar un bofetón a compañero, le cogemos la mano suavemente, le decimos que esto no podía hacer, estamos privando de que no pegue más, pero no voy a tener ahí 5 personas para que lo cojan de pies y de manos, sería absolutamente desproporcionado. Tiene que ser respetuosa, nunca debemos chillar, debemos acompañarlo diciéndole, hablando desde un lenguaje positivo para que él claramente pueda aprender, pues que pueda entendernos bien y no le estamos amenazando. Tiene que estar autorizada
desde la perspectiva que tiene que estar legitimado, que nos da la legitimidad, pues la comunicación a las familias, el trabajo en equipo y los acordes que hemos hecho con el equipo de atención a la conducta, tiene que estar evidentemente informada a la familia, a los tutores, y tiene que estar revisada de forma colegiada en la post-contención. Cuando hemos acabado, no en el mismo momento, pero quizá al día siguiente hay que buscar un momento para analizar si esta práctica, a pesar de que hemos intentado cumplir todo lo anterior, si realmente hemos sido estrictos en esto. Y también lo que hacemos con nuestro personal, y eso también estamos ya invitando a los centros educativos, hacer un ABC, que es el tipo de antecedentes, conducta consecuentes, pero para los educadores. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿Y esto para qué nos sirve? Para revisar nuestras prácticas. Que a pesar de que lo tenemos protocolizado, puede que en algún momento hayamos perdido los nervios, nos hayamos puesto un poco con poca paciencia y hemos hecho las cosas sin mantener los pasos que debíamos hacer. Y esto es una cosa muy interesante para nosotros porque realmente vemos que esto va muy. ¿Puedes, Inés, me estoy pasando de tiempo? Un poquito, Alba, pero no te preocupes, terminamos. Mira, pasa esta, entonces pasa porque esto el tiempo. Vale, pues nada, pues ves a la anterior, os voy a mostrar un poquitín un plan de conducta, cómo trabajamos para que veáis cómo esto se trabaja. Tira un poco para atrás. Perfecto, vale, sí. Inés, sobre esta presentación, a ver si pinchando aquí arriba, no. No. Me deja Alba porque es algo que tenéis en un SharePoint o en un servidor interno, ¿verdad? Del centro y por eso no nos deja. Si te parece, lo adjuntamos a la presentación, junto con la presentación lo ponemos aparte. Vale, pues nada, lo dejaríamos aquí, si os parece. En principio, no sé si era más o menos la idea que vosotros llevabais con la presentación de hoy, pero sí que os he querido básicamente mostrar cómo nos llegamos a hacer prácticas restrictivas y nuestra idea de cómo debemos trabajar cuando hay conductas graves. Yo os aseguro que no estamos hablando de conductas así facilitas, sino que son conductas muy críticas, graves y que ponen en riesgo muchas veces a los alumnos, pero en general podemos decir que esta práctica nos ha permitido mejorar muchísimo la conducta, que hemos mejorado en un 90% nuestras prácticas y por lo tanto nuestras conductas nos quedan las conductas de nuestros alumnos y también de los alumnos a los que vamos, se han reducido muchísimo. Ahora, no hay mucho, Muchas gracias, Alba, por el trabajo que hacéis y por compartirlo, que yo creo que es también una puesta en valor. Bueno, por el chat ha habido, ¿no? Hay como un poco de desconcierto por el audio y demás. Perdonad, tenemos los medios que tenemos y creo que todas las que trabajáis en coles sabéis que hemos hecho lo que hemos podido. Así que, Alba, ha sido súper interesante. Me parece además muy interesante herramientas como el Vivat, ¿no? Y un enfoque un poco desde el ámbito biopsicosocial, que no es tan habitual a lo mejor desde el ámbito educativo. Y bueno, siempre es un lujazo poder escucharte. Si os parece, aunque vamos un poquito mal de tiempo, vamos a lanzar algunas preguntas tanto a Alba como a Vicky, que nos habéis ido dejando por el chat. Entonces, bueno, voy a dar un poco de descanso a Alba y le hacemos la primera pregunta a Vicky. Nos preguntaba Puri antes por el chat sobre sí. una resolución de la comunidad de la región de Murcia, que, bueno, que es un protocolo de intervención con alumnado con problemas de Okay. conducta, en el que se recoge como última medida con el fin de proteger la integridad física del alumno y de otros alumnos, compañeros o profesionales, una intervención física restrictiva. Puri pregunta si sería suficiente para ampararse esa resolución para llevar a cabo contenciones en el caso necesario. Antes de darte paso, Vicky, yo, si me permites, simplemente voy a hacer un apunte para Puri y para otras compañeras que nos escuchen. Creo que esta reflexión que hacía Alba, ¿no? De tener registrado cuándo consideramos que es un caso necesario, porque incluso alternativas que hemos probado antes de llegar a la contención y que no han funcionado, nos ayuda a garantizarnos que realmente es la última alternativa, ¿no? Y que es un caso excepcional. Más allá de si es o no legal, pero como a nivel ético. Y ahora ya sí, perdóname, Vicky. Vamos a ver la pregunta, a ver si la he cogido bien. Dice que hay un protocolo que está regulado por la comunidad de Murcia. Eso es, en la región de Murcia es una resolución, Sí. entiendo que es publicada en el BOC, en el Sí. de allí,
y que sí que habla como última medida de proteger la integridad física de profesionales y alumnado con intervención física restrictiva. Pero hay un protocolo, dice qué medios hay que utilizar o solamente dice para casos, para un caso extremo que se pueda utilizar una medida de contención. No Eso dice es, por lo que ella nada dice, pone intervención física. más. Bueno, yo entiendo que protocolo no es, ¿eh? Es verdad que sí, claro, dice intervención física. Bueno, habría que verlo, ¿eh? Tendríamos que ver en concreto esa resolución de la región de Murcia. Pero como protocolo no lo veo, porque si solamente hace una alusión a esa, bueno, pues no lo sé. Habría que verlo y analizarlo y ponerlo en función de lo que dije anterior, de la ley 8/2021, por analogía, si está dentro de alguno de esos aspectos excepcionalísimos, ¿eh? Pero bueno, habría que verlo. Perfecto, muchísimas gracias, Vicky. Otra compañera o compañero también ha comentado, ¿no?, que en Madrid han publicado un protocolo de prevención y actuación ante conductas desajustadas de alumnado en centros públicos de educación especial. Así que si es de Madrid, quizá puede ser interesante que consultéis este Pues documento. sí, vale, daremos, sí. Perfecto, mira, Alba, bueno, había algunas preguntas, es verdad que como vamos un poquito mal de tiempo, vamos a intentar aglutinarlas, yo creo. Creo que puede ser interesante, ¿no?, para el resto de compañeras también, Alba, que nos compartas la herramienta o si tenéis una herramienta específica o es un sistema que habéis diseñado vosotras, lo que utilizáis para la evaluación de las expectativas de la conducta de las que nos has hablado. Disponemos de una herramienta, de hecho hicimos un extra y hicimos una combinación de los datos, conforme entramos datos, la pirámide se nos va actualizando y nos va dando la información respecto a en qué punto estamos. En principio no tiene ningún problema en compartir, la puedo mandar y la puedes compartir con los compañeros que están escuchando si es de su interés. Muchas gracias, Alba. Bueno, había otras preguntas que están más dirigidas a las unidades especializadas de grandes apoyo, necesidades de apoyo en la conducta, pero yo creo que en la presentación ponías esa información, solo que no se ha dado tiempo a compartirla. O sea, que quizás invitamos a Carmen, ¿no?, y al resto de compañeras que han preguntado por este tema que puedan, una vez que subamos la grabación, ver tu presentación y si hay alguna duda más concreta, a compartirla, si te parece bien, Alba. Bueno, José Vila, aquí échame una mano, Alba, si te parece, pero bueno, te agradece la intervención, lo interesante de tu aportación, pero él habla de casos en los que hay personas, ¿no?, que no se comunican o que no se comunican de manera oral porque se están comunicando a través de la conducta y no expresan directamente sus necesidades. ¿Cómo gestionar esa toma de conciencia o autorregulación? Yo aquí, bueno, Alba ahora me complementa seguro con mucho más tino, digamos, pero sí que una cosa básica, ¿no?, del condicionamiento es que para que funcione tiene que haber la conducta tiene que ser voluntaria. Entonces también yo creo que ese análisis biopsicosocial es fundamental porque tenemos que entender qué función está cumpliendo la conducta para esta persona y si realmente hay una voluntariedad, ¿no? Porque siempre que no haya una voluntariedad significa que tenemos que darle a la persona una herramienta alternativa para que la conducta le está sirviendo para algo, que encuentre otro modo de conseguir ese algo, digamos, ¿no? Entonces aquí, Alba, no sé, seguro ya te digo que tú puedes complementar, pero creo que es un apunte importante. Sí, totalmente lo que tú dices, porque como han visto alumnos que no tienen ningún tipo de lenguaje, ni de comunicación, ni modo de comunicarse, que nos pueden expresar con mucha dificultad o nula dificultad, que es lo que les está ocurriendo y están apareciendo conductas problemáticas que pueden ser de autoagresión, de pegarse, de no querer comer. Bueno, hay muchas conductas, incluso a veces gravísimas. Y hay que hacer este enfoque biopsicosocial, es imprescindible mirar desde la perspectiva biológica qué es lo que ocurre, puede hacer un buen análisis, un buen chequeo para saber lo que ocurre. Psicológicamente es importante disponer de diagnóstico, aunque ya sabes que el diagnóstico no nos tiene que estigmatizar como para decir, bueno, como tiene este diagnóstico ya se sabe, sino vamos a saber qué diagnóstico tiene para ir a buscar las evidencias científicas y para saber qué es aquello que ocurre cuando uno tiene un diagnóstico y aparte cuáles son las mejores prácticas para poder intervenir sobre el tema sobre este diagnóstico. Tenemos, por ejemplo, muchos niños con TEA con un funcionamiento muy bajo, que tienen muchos problemas de conducta, que difícilmente nunca nos van a decir qué les ocurre. Pues hemos tenido que buscar evidencia científica, que tiene su toca a los terceros, tiene documentación suficiente que nos explique en cada momento y revisiones sistemáticas que hace. Pues cuáles son las estadísticas que mejor funcionan para personas con TEA.
tú puedes ir a buscar cuál es la metodología de trabajo y te da ideas muy claras de cómo tienes que estructurar el tiempo, los espacios, las rutinas, atender sus demandas, y esto te da un conocimiento inmenso que ya esto solamente con hacer esto ya necesitas un 50% por más de conducta. Por lo tanto, este enfoque, como tú apuntabas, biopsicosocial es imprescindible. También los entornos sociales son altamente importantes porque hay una modulación y esto genera unas mejoras y una personalidad, tienen sus propias personalidades, pero muy modulada por sus entornos. Por lo tanto, ahí hay mucho trabajo y pasar un poquito de puntillas como diciendo cómo debemos intervenir así en general, que sí que tenéis toda la razón del mundo, que tenemos un grupo de personas con discapacidad, con grandes problemas que necesitan hacer este enfoque y es imprescindible, no lo podemos hacer de otra manera porque de otra manera lo vamos a hacer muy mal. Muchas gracias, Alba. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando. Por último, había ¿no? en el apartado de preguntas y respuestas una persona que nos preguntaba sobre el tema del uso de las prácticas restrictivas químicas o farmacológicas, si hay publicaciones. Es verdad que incluso en adultos es un tema bastante complejo porque ya el mero hecho, ¿no? del consentimiento informado aquí, Vicky, pues bueno, la ley de autonomía del paciente, ¿no? y cómo se ha adaptado, ¿no? a ese cambio en la ley, en la reforma del Código Civil, que tú antes has mencionado. Bueno, estamos trabajando en el tema. Simplemente quería lanzar el mensaje de que estamos trabajando en ello, especialmente en personas adultas, y estamos intentando recoger datos también a través de la herramienta libre para tener una foto inicial sobre qué está pasando en cualquier tipo de ámbito y a partir de ese dato, ¿no? Porque primero tenemos que conocer cuál es la realidad y ya poder ver qué necesidades específicas existen. Os dejaremos junto con el material de Vicky y de Alba. Algunos documentos de lectura fácil sobre prospectos, efectos secundarios de medicación que han hecho nuestros compañeros de DINCAT en Plena Inclusión Cataluña, junto con el IAS, el Instituto Sanitario de Allí Cataluña, que os pueden ser útiles, yo creo, incluso para entender en ese análisis biopsicosocial algunas conductas que pueden estar siendo, ¿no? Como reflejo de algún tipo de medicación. Hay compañeras que están compartiendo en el chat documentos que conocen que son interesantes y que os pueden ser útiles en el día a día. Así que, bueno, por nuestra parte, agradeceros de nuevo, Vicky, Alba, ha sido un Muchas gracias. lujazo poder escucharos y compartir. La sesión se ha grabado y se subirá al canal de YouTube de Plena Inclusión junto, y lo haremos en la página web. Tendréis una nota en la que estarán todos los materiales que han convenido ambas. Y bueno, este es el inicio, ¿no? de un camino que tenemos que recorrer y en el que, por lo menos desde Plena Inclusión, intentaremos seguir estar atentos y ofrecer espacios como este para que todas y todos podamos aprender y seguir reflexionando juntos. Así que agradeceros enormemente que estéis aquí y seguimos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias.